Muy buenas tardes, jóvenes. Voy a compartir mi pantalla y por favor me confirman si están visualizando. Sí, se ve, ingeniero. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestras clases, sin antes recordar ver nuestro sílabo, la tercera semana, medidas de resumen para variables cuantitativas, medidas de tendencia central, vamos a ver lo que viene a ser media, moda, mediana, ¿no? Y de posición, ¿no? Entonces vamos a ver esos temas, jóvenes, en estos momentos. Vamos a ver un poco la parte teórica. Cuando nosotros hablamos de medidas de resumen, ¿no? Para variables cuantitativas. Bueno, acá hay que hacer una pequeña relación de lo que viene a ser parámetros y estadísticos, ¿no? Entonces, nos referimos a parámetros cuando hablamos de una población, y estadísticos cuando sacamos, digamos, indicadores de una muestra. ¿Ya? ¿Ve? Por eso me dice parámetro es una cantidad numérica calculada sobre una población. Entonces, si yo tengo mi población, por ejemplo, de toda la Universidad Juan Santos de Atahualpa, de todos los estudiantes, ¿cuántos estudiantes eran? Bueno, vamos a suponer que son 1000. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, el promedio de edad de los 1000 estudiantes, ¿qué sería? ¿Estadístico o parámetro? Parámetro, profesor. Parámetro, eso me dice, ¿no? Es una cantidad numérica calculada sobre una población. Ahora, yo no los puedo. Ahora, quiero el peso promedio de los estudiantes, de todos los estudiantes también de la Universidad Juan Santos de Atahualpa, de los 1000 estudiantes, el peso promedio quiero, ya, sí, indistintamente, ¿ya? Entonces, wow, pero ir a pesarlos a todos, no. Mejor cojo, no sé, hago un muestreo, ya saben cómo calcular la muestra. Aleatoria, ¿no? Tendría que ser aleatoria. De 1000 será, pues, no sé cuántas muestras. ¿Qué sé yo? Utilizas tu fórmula, calculas la cantidad de muestras y para calcular qué estudiantes son, con el Excel, ¿no? Con la función aleatorio y llamas, pues, no sé, a 200 estudiantes nomás los llamas para que los peses, ¿no? Pero has hecho un muestreo. Y en este caso, ¿cómo se llama? Parámetro, esa media de lo que viene a ser peso de los estudiantes, ¿qué vendría a ser? ¿Parámetro o estadístico? Estadístico. Estadístico, profesor. Claro, ¿ves? Está claro ya estos dos conceptos, ¿no? Ya, yo puedo hallar, por ejemplo, ya les he dicho, la media del peso de todos los estudiantes, el promedio del peso de todos los estudiantes. Si de los 1000 los tomo, es parámetro. Pero si hago un muestreo y hallo el promedio, a partir de una muestra, pues se llama estadístico. Se acá cometen muchas veces errores también los estudiantes a la hora de, en sus sustentaciones y todo ello, ¿no? Cuando van a sustentar sus tesis y ponen, pues, en lugar de, y las notaciones son diferentes, ¿ya? Entonces, ¿dónde está mi? A ver, un momentito acá. Es distinta la notación.
Entonces, por ejemplo, cuando yo me hablo de parámetros, por ejemplo, ustedes seguramente han visto esto, ¿no? ¿Cómo se halla el promedio con una barrita, ¿no? ¿Cierto? Seguramente sí, lo han visto. Ustedes saben eso, ¿no? Así, ¿no? También él, ¿sí o no? Sí, gracias. Los dos utilizo para yo representar el promedio. Ah, ya, entonces, cuando yo trabajo con muestra, utilizo él. Y cuando trabajo con toda la población, utilizo él. Entonces hay que saber utilizar cuándo, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. ¿Ya? Entonces, esa parte. Entonces, ya en conclusión podríamos decir que cuando nosotros representamos parámetros, utilizamos letras griegas. Cuando utilizamos parámetros, es letras griegas. ¿Ve? ¿Qué cosa? Mu. ¿Otra letra griega que hayan aprendido? Alfa, gamma. Delta, beta. Pero en estadística, beta. La desviación, ¿no? O sea, para representar parámetros utilizamos letras griegas. ¿Ya? Y para nosotros representar acá el alfabeto que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, la desviación típica es esta de acá, ¿no? Okay. Mira, acá dice, ¿no? La desviación estándar de una población es normalmente representada por la letra griega sigma, ¿ve? Pero sigma es letra griega cuando me refiero a población, ¿sí o no? ¿Ve? Acá dice, cuando se calcula sobre la base de la población. Y por la letra S minúscula cuando se refiere a una muestra, ¿ve? Entonces, ¿ves? La desviación típica es de la letra griega sigma, ¿no? La desviación típica. ¿Sí? Ah, la desviación típica, entonces. Letra griega también cuando yo refiero acá. ¿Eh? Y acá sería su equivalente este de acá, esta barrita así, ¿no? Y acá ese, ¿no? ¿Eh? O sea, te das cuenta cuando tú representas, ¿no? Lo voy a poner más de este lado. Cuando tú representas, ¿no? La media. Acá en estadísticos es, ¿no? Uno cuando trabajas en muestra es él y el otro es ese de acá. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar ello. ¿Qué cosa estoy haciendo? ¿Estoy trabajando con muestra o con la población? Entonces, ¿cuál utilizo, no? Ah, ya. Entonces, parámetro, ahí está. La altura media de los individuos de un país. ¿Cuál será la altura media de los individuos de un país? Bueno, pues en el Perú será el promedio 1,65, ¿no? Representas con esta media, si es una población.
La idea es resumir, o sea, la idea es resumir toda la información que hay en la población en unos pocos números, que son parámetros, ¿no? Entonces, nosotros representamos, bien, entonces ahora, ¿qué? Estadístico, ¿eh? La altura media de los que estamos en este aula, somos una muestra, ¿eh? Si un estadístico se usa para aproximar un parámetro, también se le suele llamar estimador, ¿eh? Bueno, si un estadístico se usa para aproximar un parámetro, también se le suele llamar estimador. Entonces yo les pregunto, si yo hallo el promedio de edad acá, ¿cómo serían estos dos valores? Si yo hallo, estoy hallando el promedio de peso de todos sus estudiantes. Para la gente que no tiene sus emociones en su sitio, porque no ha tratado con diferentes públicos, que es corcho. Y pues aquí van. El micro. No, pues digo, o sea, es, como te digo, no solamente ha sido ni uno ni dos, digo, ha sido un grupo que especialmente han dicho. Las únicas mujeres que vienen contigo. Llámale, por favor. Ajá, eso no. No hay más. La... No hay más, no hay más, no hay más chicas. ¿Cómo se llama? De la. A las sobrinitas. De la tía, que me dijo que su tía. La... O sea, ¿quieres tú? Una respuesta de una chica que en su colegio le hacen bullying. Es que le hacen bullying y se pelea con todo el mundo. Sí se puede silenciar acá, ¿no? Bueno. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes, ¿ya? Escuchen nuestros micros. Ya, y si el profesor le pasa eso, encuentra, escucha un sartenazo en mi cabeza de todos, no pasó nada. Ya, vamos a continuar entonces. Ah, estaba acá, ¿no? Por eso ve un poco como que... Entonces yo les pregunto una cosa. Si yo estoy hallando el promedio de peso de toda la población, los pesos, y después hallo también haciendo una muestra, ¿cómo serán estos valores? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? Similares. Claro, o sea, ambos se van a tener que asemejar, ¿no? Si yo he aplicado por el método estadístico, he calculado la cantidad, estamos diciendo que tengo 1,000 estudiantes, estamos suponiendo que en la universidad, en toda la universidad hay 1,000 estudiantes, ¿no? A los 1,000 los pesos saco el promedio, me va a salir un valor acá. Por ejemplo, voy a suponer 70 kilos, ¿ya? Promedio, están gorditos, bueno, bastante yuca, comen en la selva, ¿sí o no? Y acá en la sierra, pues un poco más, 75, será porque comen papa, también comemos, ¿sí o no? Entonces, acá saldrá, pues, no sé, pues, ¿no? 69. Pero estos dos valores se van a tener que casi van a coincidir, ¿sí o no? Sí, profesor. Claro, porque tú has hecho... Porque acá para el muestreo es lo mismo. Claro, igual no va a salir, pero él tiene que tender a este valor real, ¿sí o no? Cuando pasa eso, ¿cómo se le llama? Dice, estimador. Si un estadístico se usa para aproximar un parámetro, también se le suele llamar estimador. Esto de acá es un estimador. Entonces nosotros, porque no podemos tener acceso, o sea, lo ideal es trabajar con toda la población. Eso es lo ideal. Si tienes acceso a la población, bienvenido, trabaja con la población. ¿Para qué vas a hacer muestreo? Si ya lo tienes en un Excel, así las datas completito, trabájalo con todo. ¿Cuándo se hace un muestreo? Cuando el acceso es un poco trabajo. Te va a llevar mucho tiempo, trabajo, costo. Entonces, mejor voy a poner. Pero ese valor que has obtenido no es cualquier valor. De hecho, que se asemeja a la realidad que vas.
Obviamente esto tú vas a conocer él cuando haces un muestreo. ¿Conoces este valor? No, porque no, pues, no vas a conocer. Pero si tú haces respetando todo el procedimiento estadístico, que sí puedes asegurar, ah, ya, entonces este valor 69 sí es casi seguramente está cerca al valor real si los pudiera medir a todos, ¿sí o no? Así tendrías que pensar, ¿cierto? Claro, o sea, yo lo estoy haciendo mero ejemplo nomás que 70 kilos, estoy suponiendo que los he pesado a los 1000 estudiantes, ¿no? Pero no, pues, eso va a ser imposible. Entonces yo solamente como ejemplo he dicho, no, esto tiene que asemejarse, ¿ya? Entonces ya entendieron el concepto de parámetro y estadístico, no equivocarse, ¿eh? Entonces normalmente nos interesa conocer un parámetro. Lo que nos interesa conocer cuál es el parámetro, ¿no? Pero por la dificultad que conlleva estudiar a toda la población, calculamos un estimador sobre una muestra y confiamos en que sean próximos, o sea, lo más cercano, ¿no? A lo real, ¿no? Más adelante veremos cómo elegir muestras para que el error sea confiablemente pequeño. O sea, ese error que vas a cometer tiene que ser lo más pequeño, va a ser. Y va a ser lo más pequeño por si tú has hecho respetando todo el procedimiento estadístico. Has sacado la cantidad de muestra que corresponde a 1000 con tu fórmula, ¿no? Allá esto es la muestra. Después has hecho, aleatoriamente has escogido. Tú no has ido, a ver, voy a escoger a los más gorditos, ¿no? Pues tú no puedes, o sea, ¿no? El Excel lo enumeras a cada uno de los estudiantes y que te saque qué números, ¿no? Entonces tú ya estos son, ya. De esa manera. Esa parte de jóvenes. Entonces, hay que ver eso. Continuamos. Para alguien que lo han consultado acá. Bueno, nadie ha consultado. Hay que tener cuidado entonces, jóvenes, con sus micros, por favor. Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Siempre hay que mantener la cordura y... Profesor, sí. No me quedó muy bien claro. O sea, un estadístico se usa cuando en cantidades así pequeñas. O diré cuando tienes todas, o sea, los datos de todos, ¿cierto? No. Se denomina estadístico cuando tú obtienes... es promedio, media, desviación, lo que fuera, cuando tú obtienes, pero de una muestra. Pero si tú obtienes esa media, esa desviación típica, todo lo que quieras, ¿no? Mediana, moda, todo lo que quieras, pero has obtenido a partir de la población, se denomina parámetro. No sé si me dejo entender. Entonces, lo que quiere decir es que el parámetro es la cantidad total de una población. No, campeón. Es la información que se obtiene, como ya dijo. Claro, es medio. Son los estadísticos. O sea, ¿qué cosas puedes sacar de una... Puedes sacar, por ejemplo, si ustedes... ustedes, por ejemplo, son mi unidad de investigación, ¿no? ¿Les puedo sacar qué cosa? ¿Promedio de talla les puedo sacar? Sí. Peso. También. Nivel de hemoglobina, sí. Presión arterial, todo, ¿ves? Lo que quiera, todos esos estadísticos que yo quiera. ¿Ve? Todo eso, en resumen, puedo obtenerlo, ¿no? Entonces, si yo trabajo acá en un data, entonces yo estoy, esto es de un proyecto, les he compartido, de demandas y balance hídrico con y sin presa, ¿no? Por ejemplo, acá, la humedad, en este caso tengo la humedad relativa. Entonces, yo he obtenido, ¿ve? Desde el año 1964, la humedad relativa, ¿ve? O sea, lo que ustedes, los estadísticos que ustedes quieran obtener.
Pero ya le estoy diciendo, si eso estadístico lo he obtenido de una muestra, ¿no? Perdón, si esa data, ¿no? O si ese valor lo he obtenido de una muestra, se llama estadístico. Y si lo he obtenido de una población, se llama parámetro, nada más. Es por eso que en el ejemplo acá les he hecho claro, ¿no? O sea, ustedes saben que esta de acá representa lo mismo. Esta mu, la voy a preguntar, esa mu, ¿qué cosa representa, jóvenes? Media, ¿verdad? Sí, de un parámetro. Y esta X con barrita arriba, ¿qué significa? Media también. ¿Cuándo utilizas uno o lo otro para que puedas representar? Ah, ya. Si eso lo has obtenido a partir de la población, utilizas las letras griegas. Pero si lo has obtenido a partir de una muestra, utilizas esta de acá, X y su barrita. No se hagan problemas, o sea, simplemente es la notación nomás. ¿Ya? Más adelante va a haber un ejemplo más para que quede más claro. Ahora, hablamos también de lo que viene a ser la distribución de los datos, ¿no? Podemos ver de la dispersión, ¿no? Por ejemplo, ustedes, su promedio de notas, imagínense que haya 00, 05, 20. Hay mucha dispersión, ¿cierto? Pero imagínate que toditos, la mínima nota sea 12 y el máximo 16. ¿Hay demasiada dispersión? ¿No? ¿Ve? Entonces, ahí se ve la dispersión también. El centro, la campana de Gauss, se habla cuando en este caso coinciden la media, moda y mediana. Coinciden esos tres valores. ¿Ya? Y la dispersión, ¿qué tan dispersos están? Y acá de forma, por ejemplo, si las notas son demasiadas bajas, sería esto la gráfica, ¿no? La distribución sería esta, ¿sí o no? Claro, o sea, imagínate sus notas de ustedes, ¿no? Acá es la media, ¿no? Por decir. ¿Dónde está más acá concentrada la mayor cantidad de estudiantes? Acá, ¿eh? Entonces, en su gran mayoría están jalados, puedo decir. Ahora, si ya también se da lo contrario, si se da lo contrario, puede darse, ¿no? Que la mayoría está acá, ¿sí? Ah, hay pocos jalados y la mayoría está aprobado, ¿sí? O sea, puedes ver también cómo en esta, de esta manera... Puedes ver con lo que es el... Está distribuido, ¿no? ¿Verdad? O acá de posición, ¿no? Entonces esto vamos a verlo todavía más adelante, pero ya un poquito ya van. Entonces un brevísimo resumen sobre estadísticos, nos dicen. Las de posición. ¿Quiénes son esos estadísticos de posición? Cuantiles. Percentiles, cuartiles, cuantiles desde acá y deciles. Esos son los de posición. Mira acá, posición, ¿ve? O sea, los de posición son cuantiles, percentiles, en este caso, ¿no? Y los de centralización, ¿quiénes son? La media, mediana y moda. O sea, estos tres. Yo te puedo decir, ¿no? Señor, hállame la media. Lo puedes hallar, pues. Hállame la mediana, ¿ve? Hállame la moda. Se puede hallar, pues. Ustedes saben estos conceptos, que es media, media, mediana y moda. ¿Pero qué son? Estadísticos de centralización. Entonces, si estos de acá lo obtengo a partir de una población, ¿cómo se llaman?
Parámetro. Parámetros. Pero si estos valores de acá lo obtengo de una muestra, se llaman estadísticos. Nada más, ¿eh? No se hagan problemas. De igual manera acá, hállame el percentil 10 o tal, ¿no? Igual me puede decir, hállame el decil, el cuartil. Me puede decir. Si yo lo obtengo a partir de una población, igual se llama parámetro. Y si lo obtengo a partir de una muestra, estadístico. Entonces, de posición central y de dispersión. ¿Y quiénes son esos estadísticos de dispersión? Ah, están acá. Desviación típica, coeficiente de variación, rango, varianza, ¿ve? Ahí está. Y las de forma, asimetría, y de apuntamiento o kurtosis. Esos están acá, pues, ¿ve? De forma, ¿ve? Asimetría, asimétrica, ¿ve? Está más a la izquierda o puede estar más a la derecha, concentrar los datos, ¿ve? Pues, y de apuntamiento o kurtosis, ¿qué cosa es esto de apuntamiento o kurtosis? Ah, pueden haber datos. Esto de apuntamiento o kurtosis, ¿ve? O sea, ya se entendió, de las de asimetría ya se entendió, ¿no? Asimetría ya han entendido, ya puede estar más a la izquierda o más a la derecha, es esto de acá. El estudiante, si su nota está a la mitad de acá, entonces si está a la izquierda diría todos, la mayoría están jalados. Pero si yo tengo acá atrás mi mediana, todos están a la derecha, la mayoría están aprobados, poquitos jalados. Eso es de forma. Ahora, lo otro falta. ¿Y qué es apuntamiento o kurtosis? Ah, ya. Entonces, esto es ya saben esta parte, ¿eh? Esto puede ser a la izquierda o a la derecha, ¿no? O más a la izquierda o derecha acá. Más a la izquierda o más a la derecha. ¿Ve? ¿Dónde está concentrado? Ahora, esto de acá, ¿qué cosa? Apuntamiento o kurtosis. Ah, yo puedo ver que mi data es así. O mi data es así. O mi data es normal. Entonces esto lo voy a borrar para hacerlo un poquito mejor para que se note. Para que noten la diferencia. Puede ser que mi data esté así, ¿no? A esto se le conoce como leptocúrtica. Este de acá, platicúrtica, de plano, ¿no? Este de acá, mesocúrtica. Ah, ya, claro, pues si mi dato está, puede ser, pues que mi dato, la mayoría se concentre, ¿no? Todito arriba, ¿no? Así. O plano, ¿no? Chato, ¿no? Platicúrtica, leptocúrtica, o mesocúrtica, ¿no? Lo normal, ¿ve? Como acá, esto me parece mesocúrtica, ¿ve? Desde acá. Si fuese más arriba pronunciado, otra cosa, ¿ve? Las de dispersión, ¿qué tan dispersos están? Ya les estoy diciendo con sus notas de ustedes. Si tu nota hay 0, 0, hay 20, todo, dispersión, mucha dispersión. Pero si la mayoría tiene 12, 13, 14, 15, nada más, en esos 12, 13, 14, 15, nada más, no hay mucha dispersión. Las de centralización, ya saben. ¿Ya? Entonces, esa parte sería... ¿Dónde estamos bien? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Ahorita vamos a ir aclarando esta parte de acá. Entonces, ahora vamos a ver más a detalle esto de posición. Pues, a ver, cuantiles, percentiles, qué cosa, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿ve? Estadísticos de posición. Dice, se define el cuantil de orden alfa como un valor de la variable por debajo del cual se encuentra una frecuencia acumulada alfa. Casos particulares son los percentiles, cuantiles, deciles y quintiles, ¿eh?
Entonces, ustedes saben qué cosa es la mediana, ¿sí o no? ¿Qué hace? A tu conjunto de datos divide 50. 50. Y esta es la mediana, ¿cierto? ¿Y esta mediana no será el percentil 50 también? El percentil divide, la mediana divide en dos partes iguales. Ya, muy bien. Eso sí entendieron claro, ¿cierto? Ingeniero. Ya. Ahora lo vuelvo a preguntar. ¿Y el percentil divide en 100 partes iguales? Ingeniero. Claro, el medio 50. Entonces, la mediana es igual que el percentil 50. Son iguales. ¿Para qué cosa es el cuartil? Cuarta parte. En cuatro partes iguales. Entonces, ¿quién estaría aquí con igual que la mediana? 25. ¿Cuartil 2? Sí. Ve. Ah, ya, entonces, esos son. ¿No? ¿Y qué es el quintil, ah? Cinco partes iguales. Entonces, ya van entendiendo los estadísticos de posición, ¿no? Pero habían entendido a partir de la mediana, ¿no? Ah, entonces, la mediana es igual que el percentil 50, es igual que el cuartil 2. Porque el cuartil 2 se divide en cuatro partes iguales, pero el cuartil 1, ¿ve? El cuartil 1, tú dices, ¿no? Ah, ya, entonces el cuartil 1 estará acá. Cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 1 divide, ¿acá cuánto hay? 25 por 100. ¿Y hacia allá? 75% de la data. ¿Eh? Entonces el cuartil 2 es la mediana, pues 50-50. ¿Eh? Entonces, eso es de posición, pues. O sea, si tú quisieras hallar, ¿no? ¿Ya? Pero todo tienen que explicar eso. Un poquito vamos a familiarizarnos para no cansar los puros PPTs ahí en teoría. Vamos a ir familiarizando con esta parte de acá un poco. Esto es los datos de un proyecto, ¿no? De infraestructura de lo que es presas o represas, ¿no? Se ha construido, bueno, es dato que se tiene. Alguna información de acá, por ejemplo, yo tengo acá la humedad relativa, ¿no? O sea, para ustedes saben que para dotar de agua hay que hacer pues el estudio de oferta y demanda, ¿no? Cuánta agua necesitas para, en este caso, la agricultura, ¿no? Tienes que, para una serie de cosas, ¿no? Entonces, tener que almacenar agua y poder que la oferta y la demanda, pues, tienen que ser, al menos, tienen que tender a ser iguales, ¿no? O en todo caso, la oferta tendría que ser mayor que la demanda para que el proyecto tenga un horizonte de tiempo, pues, siquiera 20 años, por decir, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer un proyecto, por ejemplo, por decirles, de saneamientos, ¿no? De agua. Si va a haber, si mi proyecto va a haber más, si al culminar el proyecto, no he mitigado nada, ¿no? Mi demanda sigue siendo mayor que mi oferta. Entonces, para yo poder llevar a cabo el proyecto, tengo que hacer un estudio, pues, de oferta y demanda. ¿Cuánto de agua necesito almacenar, ¿no?
para poder satisfacer las necesidades, tanto como líquido elemento, consumo humano, agricultura, los animales, todo eso, ¿no? Hacer un estudio, cuántas personas hay, cuántas hectáreas de terreno se va a tener que regar. Todo eso es un estudio bastante, ¿no? Tiene que ser un análisis bastante completo y ustedes en un momento van a trabajar también este tipo de proyectos. Entonces, uno de ellos es, hay que saber pues también, ¿no? La humedad, ¿no? Porque si voy a hacer una represa, es, yo entiendo, ahora están de moda esas jochas, ¿no? Que FIDE está financiando un montón, ¿no? FIDE, jochas, así, aquí, así que se escribe, ¿no? Jochas. Siembra y cosecha de agua. A ver, vamos a ver, ¿eh? Siembra y cosecha de agua. Ahí está acá, ¿eh? Típico, ¿eh? O sea, acá en épocas de lluvia almacenan, ¿no? El agua, pues han hecho una pequeña represa. Acá, bueno, no está con todo el proceso, digamos, o lo que requiere las especificaciones, ¿no? Creo que ellos nomás, los comuneros, con champas, no me veo que lo han hecho, no han utilizado concreto, nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero ya es lo mismo, ¿no? Que puedan hacer, ve acá, de manera artesanal han hecho también ellos. O sea, esto se refiere, entonces, tú tienes que haber hecho un estudio, pues, de lo que viene a ser la humedad, cuánto de agua, ¿no? Vas a llegar a almacenar y todo, tú un estudio. Entonces, acá, mira, ha tomado la humedad, ¿ve? Ahora, ustedes dirán, pero para ese proyecto, desde el año 1964 han tomado la humedad. Y la humedad está expresada en porcentaje, ¿eh? La humedad en Lima, ¿cuánto es? ¿Mayor o menor que en la sierra? Menor. Lima, la humedad. Mayor. Claro, la humedad es mayor. Y la humedad, la escala de medición de la humedad está de 0 a 100%. Esa es la escala, ¿no? De medición de la humedad, humedad relativa. Entonces, esto es un trabajo en Puno, ¿no? Ahí está el código único de inversión, ¿no? Latitud, información general. ¿Y esta data de dónde tienes que obtenerlo? A ver si vas a hacer un proyecto. ¿Quién me podría brindar esta data? Porque no vayan a pensar que, pucha, que el proyectista ha estado desde el año 1964. No, no puede, ¿no? No, no. ¿Quién nos podría brindar esta data? ¿Los informes, ingeniero? Ahí está. Hay una institución. Las instituciones, profesor, que se encargan de las ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ficha técnica? No. A ver, espera. Senami. Ahí está. Senami. Claro, entonces... Usted, si eres el proyectista, estás formulando el proyecto, el expediente técnico, qué sé yo, pues tendrías que visitar a Senami y te va a obtener esta data, ¿no? ¿Sí? Y está, mira, todos los años, hasta el 2014. ¿Sí? Bueno, si es hasta el 2000, ahora estuviéramos haciendo el proyecto hasta el 2021, pues tendrías que tener, ¿no? Entonces, ahí lo tienen registrado esto, la humedad, ¿no? Mira, ve los meses... Me imagino habrá empezado a funcionar Senami en Puno, pues, desde el año 1964, febrero, me imagino, ¿no? Bueno, ¿qué habrá pasado, no? Entonces, acá, ¿ve? Febrero, 53% de humedad relativa, ¿ve? Y así, marzo, los meses que mayor humedad hay, mira, ¿ve? Ahí están. Menos humedad en diciembre, ¿ve? Ahí está. Entonces, tenemos toda la data acá. Por meses. Entonces, cuando haces estadística, ¿ves? O sea, tú estadística lo vas a aplicar en todos lados, ¿ah? No vayas a pensar que no, pues estadística, no, o sea, uno es tu tesis, otro, la estadística es una herramienta, ¿no? Todo ingeniero debe conocer. Pues acá, mira, ve, por meses, enero, el promedio, ¿ve? 63.1
70% de humedad. En febrero, el promedio de humedad, 64.3, y así está todo el promedio. Ahí está. ¿Y qué cosa es STD? La desviación típica. Vayan entendiendo ya ese término, la desviación típica. Ya les estoy diciendo el concepto. Si ustedes sus notas está desde 00 hasta 20, tengo notas. Hay 00, 02, 03, 04, 05, hasta 18, 17, todas las notas tengo. Todas las notas tengo. Hay mucha más desviación. A que tenga, por ejemplo, todito, solamente del 12 hasta el 15, nomás hay notas, no hay otras notas. No hay desviación, demasiada desviación. Entonces, ¿qué estás diciendo aquí? La desviación típica de todos esos meses, mira, todos estos datos de acá, de todos los años, son del mismo mes, ¿cierto? ¿De qué mes? Enero. De toda esta humedad, son del mes de enero. Y si son del mismo mes de enero, hay una desviación típica, mira, del 7.98. Febrero, 7.65. Ahí están las desviaciones típicas. ¿Cómo se obtiene? Ah, pues ya. Es fácil, pues ahí está el Excel, ¿ve? Ahí está la fórmula, ¿ve? No hay nada que. Promedio igual, ¿ve? Ahí está la fórmula. Promedio, ¿ves? Es igual y arrastra. Ustedes saben. O alguien ha utilizado el Excel para hacerlo, ¿eh? No, no sé. ¿Ve? El mínimo valor de todo ello, ¿ve? De todo eso, la humedad de todos esos años, del mes de enero, la mínima, ¿ve? Humedad. 43% de humedad. El máximo que ha habido de humedad en ese mes de enero, ¿cuánto es? 79. Por ciento. La mediana. ¿Cómo se halla? Las fórmulas están acá. Eso lo tienen, ¿eh? Profesor, ¿el STD qué cosa era? Es la desviación típica. ¿Ve? Control C. Un poquito de eso. Yo les digo por eso, control V. No hay nada que hacer ahora, ¿no? Ustedes... ¿Eh? Calcula la desviación estándar de la población total determinada por los argumentos. ¿Eh? Es la medida de la dispersión. ¿Qué tan dispersos están o no? ¿Eh? Entonces, es estadística. Para que tú puedas utilizar esa data. Entonces, la humedad relativa está en porcentaje, como les decía, ¿no? Entonces, yo no sé si la selva, de hecho que la selva también hay harta humedad, ¿no? A ver, humedad relativa de la selva, ¿por cuánto está allá? ¿Y qué instrumento te ayuda a medir en la humedad? Higrómetro. Higrómetro, claro, con eso vas y vas a tener que medir. Bueno, tú no, pues ya esta data ya lo tienen ya del Senami, así te proporcionan, ¿no? Pero si un día quisieras saber la humedad, ¿no? Y eso te va a saber, te va a hacer que cuánto, ¿no? De humedad hay y esa captación, ¿no? Ahora hay tecnología incluso que esa humedad capta, ¿no? No sé si han visto pequeños, ¿no? Humedad convertir en agua, ¿no? Venden humedad convertir en agua potable, ¿no? Yo no sé si haya esto, pues. Esos dispositivos creo ya hay, ¿no? Pues, ¿qué cosa hay estos dispositivos? Lo instalan y esa humedad lo convierte en agua, ¿no? Que a mayor humedad va a haber más agua, ¿no? La humedad atmosférica, ¿no, profesor?
Claro, pues la humedad, pues, sí, es como que tú estás en la sierra, si es seco, hay menos humedad, ¿cierto? Por eso acá en la sierra nosotros somos secos, pues, ¿no? Nada, o sea, no, la piel, te he dado cuenta de uno de acá, de los que somos de la sierra, es seco, o sea, y una de que está en la selva, están jugosos, pues, ¿no? Humedad, pues, ¿no? Esa es la humedad relativa, pues, que estos han medido acá. Y has visto que han hecho estadística. Entonces, ¿qué más han obtenido acá? A ver, un momento. Ya, ahorita vamos a. Hay que practicar algunas cosas. Entonces, podemos ver esas concentraciones, pues, cuando hacemos estadísticos de posición. Ahora, estadísticos de posición, ¿no? Eso estamos viendo. Entonces, el percentil. ¿Qué les he dicho? Que divide al conjunto de datos en ¿cuántas partes? 100. Bien. Por eso te dice acá, la mediana es el percentil 50. El percentil de orden 15 deja por debajo el 15% de las observaciones y por encima el 85 por 100. Lógico, pues, ¿no? Si el percentil divide en 100 partes iguales. Entonces, el percentil 15 o el percentil de orden 15 por debajo deja el 15% de la data, ¿no? Y por encima el 85, ¿cierto? Y el percentil de orden 25, ¿por debajo cuánto deja? 25. 25 y por encima 75, ¿sí? Ahora, ¿podría calcular estos estadísticos? ¿Sí? En Excel, yo no me acuerdo, pero pues que hay cosas que no me acuerdo, pero si quisieras hallar, dirías, pues no, ¿cómo hallar el percentil con Excel? No, no me acuerdo la función, pero la función inmediato lo averiguas acá. Hay videitos de 3 minutos de inmediato, ¿no? Si quisieras hallar, ¿no? A ver, vamos a abrir Excel, ¿ya? Excel. Ver, igual a percentil. Acá está, ¿ve? Que me dice, devuelve el percentil k-ésimo de los valores de rango donde k está en el rango de 0 exclusivo, dice. Y varias fórmulas, ¿no? Permutación es esto. Esta función está dividido por compatibilidad con el de Excel y versiones anteriores. Ya, eso es la compatibilidad. ¿Ve? Fácil, ¿eh? ¿Entienden eso? Mira, el percentil. Acá voy a poner que con la matriz, yo no selecciono todo de donde quiero yo. Y el orden, ¿ve? Es como decir, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a decir sus notas, ¿ya? 12, 08, 18, 06, no sé, pues. Y 2, 13, ¿ya? Ahí está. Entonces, es igual, ¿eh? Quiero la mediana. El número de. Bueno, el percentil. Percentil. Selección y la matriz es todo esto de acá. Punto y coma me dice. Y el orden. Si quiero la mediana, ¿qué es? El percentil sin cuenta. ¿Cierto? Sí, ingeniero.
Ahí está, pues, la matriz y un enter. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me dice? O ya tengo que darle ordenadito al Excel, no creo, ¿no? A ver, si lo doy ordenadito, a ver ya. No creo. 6, 8, 12. En Excel ordenarlo es fácil, bueno, no, no es problema tampoco, pero bueno, si la tengo que dar ordenado, bueno, 12, 13, 18. La mediana es 12, ¿cierto? Sí, profesor. Acá me tendría que dar, pues, ese valor. Entonces, igual a percentil. Ya, ordenadito le estoy dando eso. La matriz me dice, punto y coma, y el orden K, que yo le estoy diciendo en la mediana, el percentil 50. A ver, ¿qué está pasando? Claro, eso entiendo, ¿no? Es igual a percentil. La matriz. No, la matriz es cuando selecciono todo, pues. Y el orden. O tendré que tener más data para hallar el percentil. Entonces, a ver, vamos a ver. O sea, tal vez es lo que no está pudiendo es dividir en 100 partes iguales. No sé si me entienden. O sea, ¿cómo voy a dividir 5 datos en 100 partes iguales? ¿No? ¿Entienden? Profesor, si se quiere hallar el percentil 50, se debe poner 0.5. Ah, bueno, vamos. Gracias, joven. Percentil. Ya. Con el dato original, sin ordenar, ¿eh? Así debería funcionar, yo no creo. A ver, 0.5, ¿no? Ah, muy bien, joven, gracias. ¿Ve? Y no necesito ordenar nada, claro, pues, ¿cómo el Excel me va a decir ordénalo, no? Imposible, ¿no? ¿Ve? O sea, se pone entonces, el percentil 50 es. Entonces, sobre 100, pues, ¿no? En porcentaje. Claro, o sea, si yo te entendía si 0.5, entonces si quisiera el percentil 15 sería 15 entre 100, ¿no? Sí, muy bien. ¿Ves? Aprendí ayer percentil, entonces si hubiera que clasificar, ¿no? No sé, pues una necesidad de hacer algo así, tendrían que hacerlo eso, ¿no? Y yo les recomiendo acostumbrarse a trabajar con todo con percentil, porque es más fácil, ¿no? En 100 partes. Entonces, ¿quieres el cuartil 2? ¿Qué harías? Percentil 50. Lo mismo. 0.5. ¿Quieres el cuartil 1? ¿Qué percentil hayas? 25. ¿Ve? O sea, te das cuenta que es mejor trabajarlo, mejor te aprendes. Bueno, trabajo todo y las equivalencias, ¿no? Y nada más. Y de hecho en Excel hay, a ver, igual a cuartil. ¿Eh? Cuartil también hay, pero, ¿eh? Matriz y el cuartil, ¿eh? Entonces, si yo quiero el cuartil 2, que es la mediana, ¿no? A ver, la matriz. ¿Y cuál sería? Si quisiera el cuartil, o sea, la mediana, a ver, el mismo valor, ¿qué cuartil es? El 2, ¿no? Entonces sería 2 entre 4, ¿no? ¿Sí o no? 0.5. Claro, es 0.5 también. 2 entre 4 es 0.5. ¿No? Ingeniero, ¿y si funciona con 2 entero? Ah, caramba, ¿eh? Ah, no, 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 ah, es 2, ¿ve?
Entonces, mira, yo le entendí la lógica diciendo, percentil 50 es 50 sobre 100, porque como has dividido en 100 partes, entonces yo con esa misma lógica, si es cuartil, divide entre 4, ¿no? Entonces quiero 2 entre 4, 0,5, no me funciona. Pero bueno, quédense con el percentil, es más práctico, ya, ¿no? Ya saben en decimales, entonces pueden trabajarlo de esa manera. Yo creo que quedó claro esta parte de acá, ¿no? Percentil, cuartil, lo que quieran hallar, ¿no? Cuantil. ¿Alguna consulta, jóvenes, de estos de acá? Entonces, si tú quisieras hallar acá, en tu práctica, igual, pues, ¿no? Acá más fácil todavía, ¿no? Tienes la matriz, tienes un conjunto de datos, ¿no? No, pero acá, ¿qué sentido habría hallarlo de todo, no? ¿Habría sentido? No. Pero sí acá, ¿no? De esto de acá, ¿sí o no? Porque esto corresponde a un mismo mes, ¿verdad? Esto corresponde a un mismo mes. Entonces, la mediana sí lo han hallado, ¿ve? El que divide en dos partes iguales. Pero ¿habría sentido para hallar el otro? No, no sé, pues, ¿no? Mediana, ¿eh? Pues seleccionas nomás acá, igual, todito, no sé, puedes hacer más estadística también. ¿Ya? Entonces, esa parte, jóvenes. Perdón, ¿alguna consulta? Ninguna, ¿no? ¿Ninguna pregunta, jóvenes, para continuar? Continuamos entonces. El 5% de los recién nacidos eran diminuto un momentito. Bueno, vamos a continuar, jóvenes.
Entonces acá nos dice, el 5% de los recién nacidos tiene un peso demasiado bajo, ¿no? ¿Qué peso se considera demasiado bajo, ¿no? Entonces, si el 5% de los recién nacidos tiene un peso demasiado bajo, entonces el 5%, ¿qué percentil es, joven? El 5% es el percentil 5. Claro, ¿eh? Es el 5. Entonces, significa que esta rayita de acá que está, o sea, si esta rayita está acá, para este lado habrá 5% de la data, ¿sí o no? Sí, ingeniero. De acá para allá, ¿ve? Y de acá para allá. 95%. De la data. ¿Sí? Entonces, esto me imagino de acá cuando me dice pesos al nacer. Peso al nacer de 100 niños, ¿no? ¿Eh? Entonces, está acá, ¿eh? ¿Con cuánto han nacido? Entonces, más o menos acá será pues 1 kilo. ¿600, no? ¿Ve? ¿Eh? Y obviamente para acá hay niños que han nacido con, sí, hay niños, mira, nacen, ¿no? Por debajo de acá. Los seismesinos nacen, creo, con 1 kilo o menos, 800 gramos, y sobreviven a los niños. Seismesinos, 7 mesinos, ya prácticamente ya un poquito más, 1,200 kilos era, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, nació con 1,680 kilos, creo. Profesor. Sí, joven. La suma de frecuencias no debe ser igual a 100. No, solo les estoy así explicando. Ahorita vamos a llegar a la parte ya más de esto. Voy a borrarlo eso. Ya tienes razón, eso solo. O sea, le estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Que esta raya me está indicando que no, el 5% de los niños, ¿no? Y hacia allá es el 95%, ¿no? Entonces, la probabilidad por ello, y como puedo repetir, cuando hacen esos, ese estudio, pues ellos determinan, ¿no? Y hoy en día, pues, la probabilidad de supervivencia de los niños que nacen 6 mesinos es 80 y tantos%. O sea, es una probabilidad alta de supervivencia, ¿no? Pero obviamente están ellos en cuidados, están en incubadora, todo eso, ¿no? Obviamente, no es tan, ¿cómo se ve? Acá vamos a verlo mejor, así, ¿ya? ¿Eh? Ahí está, ¿ve? Ahí está. La frecuencia, ¿ve? Entonces, la media, como puedes ver en la figura, casi 3 kilos, ¿no? Entonces, hay niños también obesos, y es un problema ya, los que nacen con 5 kilos también, ¿no? Entonces, es un problema ello. Entonces, nosotros, si quisiéramos ahí determinar, por eso nos dice, ¿no? El 5% de los recién nacidos tiene un peso demasiado bajo. Entonces, ¿qué peso se considera demasiado bajo? ¿No?
percentil 5 del peso, por eso nos dice. Entonces, en la columna de abajo tenemos los pesos: 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Y peso al nacer en kilogramos, ¿no? De 100 niños, ¿no? O sea, la frecuencia en este caso vendría a ser 100 niños. Y como pueden ver, o sea, en su gran mayoría están, pues, en este caso considerados, o están concentrados en la media, ¿ve? Y casi tiene una distribución normal, ¿no? Más adelante vamos a explicar qué cosa es esa distribución normal también. ¿Ve? Ahora dice, ¿qué peso es superado solo por el 25% de los individuos? Ya, entonces, o sea, cuando acá te dice, ¿no? El 5% de los recién nacidos tiene un peso demasiado bajo. El 5%, entonces ese es el percentil 5. Pues. Ahora, cuando dice, ¿qué peso es superado solo por el 25% de los individuos? ¿Sí? A ver, nuevamente pregúntese, ¿qué peso es superado solo por el 25% del percentil 70? 5. ¿Eh? Entonces, de esa manera, ¿ve? Otra tenemos acá. Dice, el colesterol se distribuye simétricamente en la población. En algún momento. Voy a ponerlo esto más abajo. El colesterol se distribuye simétricamente en la población. Dice, supongamos que se consideran patológicos los valores extremos. Claro, el colesterol, los valores extremos se consideran patológicos, ¿no? Demasiado colesterol es un problema. Y que no tengas también es un problema. Es un, tiene que ver, es un, ¿no? Entonces, el 90% de los individuos son normales. Si el 90% de los individuos son normales, ¿entre qué valores se encuentran los individuos normales? ¿Entre el percentil 5 y 90? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Vamos a explicarles ya un poquito más. O sea, nos está diciendo, el colesterol se distribuye simétricamente. ¿Qué me dice simétricamente? ¿Qué cosa es simétrica? O sea, igual. La campana de Gauss, pues, ¿no? La campana de Gauss, ¿no? O sea, la mediana acá, cuando yo trazo, acá hay 50%, al otro lado 50%, ¿cierto? Y si acá hay un trazo de acá, por ejemplo, acá hay 5%, y si es la misma medida acá, también acá el 5%, ¿verdad? Simétrica, mis, en la población. Supongamos que se consideran patológicos los valores extremos. Ya. El 90% de los individuos son normales. Si el 90 es normal, entonces los anormales serán 10, pero ¿dónde están? Si es simétrico, 5%, y acá 5%, ¿cierto? Y acá están los normales, pues, ¿no? ¿Eh? Hasta ahí. Dice, el 90% de los individuos son normales. Si el 90. Entonces, los extremos son anormales. Entonces, como es simétrico, 5, 5. ¿Quedó claro hasta ahí? Y la pregunta es, ¿entre qué valores se encuentran los individuos normales? ¿Qué percentil es este de acá? 5. 5 y 95. Claro, es el percentil 95. Ahí está la respuesta, güey. ¿Ya? Entonces, esa parte también. Ahora dice, ¿entre qué valores se encuentra la mitad de los individuos más normales de una población? ¿Entre qué valores se encuentran la mitad de los individuos más normales? La mitad de los individuos más normales, percentil 75, 25 y 70, sí. Claro, pues la mitad de los individuos. Claro, la mitad está acá, pues, el percentil 25 y acá el percentil 75. ¿Cuánto hay acá?
50%. Porque te decía simétrico, entonces acá habrá 25% y acá 25%. Porque te está diciendo entre qué valores se encuentran la mitad de los individuos más normales todavía. O sea, ¿eh? Te decía inicialmente los normales son 90%, los más normales son los que están más cerca a la media, ¿sí o no? ¿Quiénes son los más normales? Los que se acercan a la media, ¿no? Claro, a la media. Incluso podemos ir acortando eso. Los más, por eso es que cuando los niños nacen también, los más normales, ¿quiénes son? Los que se acercan a la media de los niños que nacen. Será pues lo normal, será pues 3,5 kilos probablemente, ¿no? Ellos son los normales. Pero no significa lo que no sean normales los que nacen con 2,5 kilos, ¿no? Pues están un poquito alejados, ¿no? Pero los más normales son los que ya están más cerca a la media, pues, ¿no? De los niños que nacen. Algo así, pues eso se entiende esta teoría un poquito. Y el diagrama de Tukey, ¿no? Resumen con 5 números, ¿no? Dice, ¿no? Mínimos, el mínimo valor, cuartiles, ya sabemos ya el cuartil, y el máximo suelen dar una buena idea de la distribución. O sea, estos datos de acá suelen dar una buena idea, me dice. ¿Ya? Un diagrama de Tukey, ¿no? El mínimo valor, ¿cuánto es? Si es como decir ustedes sus notas, quiero saber cuánto es el mínimo, el máximo, el cuartil, los cuartiles, ¿no? O sea, divido sus notas en 4 partes iguales. Eso ya me da una buena idea qué distribución va a ser, ¿eh? Ahí está. Ya lo ha dividido, ¿eh? Percentil 25, percentil 50, percentil 75, ¿eh? Esos son los cuartiles, pues. ¿Cierto? Este de acá, ¿qué cuartil es, joven? Esto de acá. Este sería el cuartil 1, ¿cierto? Cuartil 2. ¿Listo? Cuartil 3, claro. Cuartil 3, ¿eh? Eso se abre cuartiles. Creo que lo he bien presentado. La zona central caja, ¿eh? Esta central se llama caja. Contiene al 50%, ¿ves? Ahí está, pues. Acá hay 50%, pues. No, pues dice, la zona central caja contiene al 50%, ¿ves? De las observaciones. O sea, el 50% de tus datos están acá. Acá. Y su tamaño se llama rango intercuartílico, ¿no? Este de acá. Esto sería el rango intercuartílico. ¿Ya? Entonces, ahí podemos. Ese es el famoso diagrama de Tukey, ¿no? ¿Qué cosa nos dice el diagrama de Tukey? Que nos da una buena idea ya de la distribución. Es costumbre que los bigotes no llegan hasta los extremos, sino hasta las observaciones que se separan de la caja, en no más del 1.5 del rango intercuartílico. Más allá de esa distancia se consideran anómalas y así se marcan. Mira, joven, ¿ve? Cuando tú hallas esto, yo les comentaba en la clase pasada, que el SPS te dice ya, señor, saca esos datos, ¿cierto? Entonces, el diagrama de caja o bigotes nos va a decir, los que estén fuera ya, sácalo. Te va a decir incluso que, es como decir, tú tengas 100 registros, ¿no? Imagínate que tengas, imagínense ustedes, son 40 estudiantes, ¿ya? Ustedes. Y les digo, pues, a ver, jóvenes, toditos me llenan en esta encuesta su talla y peso. Imagínense, ¿ya? Su talla y su peso, jóvenes, toditos en esta encuesta, los 40 estudiantes. Y siempre hay un gracioso, ¿no? Va a poner, pues, que mide 1,90, ¿no?
1.95 va a poner. Y le va a poner su peso, 40 kilos. Gracioso, pues no va a querer jugar. Y yo tranquilo voy a vaciar mis datos a mi Excel o SPS, voy a vaciar. ¿Dónde se va a encontrar ese peso, joven? Fuera del rango interquartílico. Y me va a decir el SPS, señor, saca esa encuesta, se está malogrando tu data. Lo sacas. ¿Me entienden? Por eso en la clase pasada yo les decía, ¿no? Teníamos casi 2,000 y 2,500 registros, ¿se acuerdan? Del tiempo de parada, ¿recuerdan? Entonces, máximo había, creo, el tiempo de parada, 300 y tantos horas, ¿no? Pero eran poquitos, contaditos, entonces, sácalo, pues, no afectaba en nada. ¿Ve? Eso es lo que me dicen esto. Ya vamos a llegar a una práctica de esto aparte para que puedan visualizar. Oye, sí, ¿verdad? ¿No? Para que digan. Es costumbre, dice, que los bigotes no lleguen hasta los extremos, ¿ve? Sino hasta las observaciones que se separan de la caja en no más de 1.5. O sea, los bigotes no llegan a los... ¿Está llegando a los extremos, jóvenes? ¿Los bigotes está llegando a los extremos? Bigote es esto, ¿ve? Es de acá. ¿Pueden ver acá? No. No llega. ¿Ve? No llega, pues, eso, ¿ve? No llega, ¿ve? Extremo está acá, todavía hay valores, acá hay datos, ¿ve? Acá también nada más llega acá y acá hay datos todavía, ¿ve? El bigote está acá, llega. Entonces, lo que te dice es, señor, esos que están fuera, sácalos. No te va a ayudar a tu data. Es como decir, ¿no? Acá hay un 0-0, puede un estudiante su nota. Sacó 0, pues, no sé, pero es el único, ¿no? Acá también hay un 20, bueno, es el único también. Son dos estudiantes nomás, ¿no? Uno 0-0 y otro 20. Es para un trabajo estadístico. Y esto te genera, pues, demasiada dispersión. Esta sola nota, el hecho que con una sola nota que tengas, cuando tú hayas ya la desviación típica, te está haciendo, pues, demasiado, te está malogrando la data. Sácalo. Esto también sácalo, está malogrando. Y ahí vas a ver que se va a arreglar bonito tu dato y ya tú puedes ya estimar, sacar conclusiones, deducir y todo ello. Entonces, de esa manera, pues, jóvenes, se trabaja esta parte. ¿Ya? Pues, es costumbre que los bigotes no lleguen hasta los extremos, sino hasta las observaciones que se separan de la caja en no más de 1.5, ¿no? Del rango intercuartílico. Porque el 50% de tu data ya, ¿dónde está? ¿Acá sí o no? ¿Eh? ¿Y te acuerdas tú esas datas que estaban demasiadas grandes en la clase pasada de la práctica? Habrán estado acá, pues, ¿no? Pero eran contaditos acá, pues, ¿no? 10, 12 creo que contaditos. Toda la data, el 99.5% de la data estaban acá, normal. Sácalo eso, no te ayuda en nada. ¿Ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, se interpreta esas tablitas que nosotros estamos mostrando. Bueno, tenemos unos datos más acá. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta ahí que quisieran hacer? Vamos a ver un pequeñito video de eso, ¿ya? Diagrama de bigotes. Diagrama de cajas o bigotes, ¿no? Para que pueda haber un pequeño video. Invertir en tierra es una buena decisión. Y con centenario, comprar tu lote, facilote en un diagrama de caja y bigotes. En SPSS.
Yo creo cortito, voy a correrlo el vídeo. Hola, la mediana o cuartil 2 y el cuartil 3. O sea, lo único que ha hecho acá es lo ha invertido esa caja, ¿ve? O sea, lo ha invertido nomás, pues si tú ves acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Está acá horizontal y lo ha puesto en el otro, en el video, ¿cómo? ¿Verti? Vertical. Valores máximos y valores mínimos, ¿eh? Vamos a entenderle desde dónde empieza ya. Presentación gráfica que describe características como la distribución y dispersión de datos de alguna variable. Y puede estar representada de manera vertical o de manera horizontal. Está conformado por un rectángulo que se le conoce como caja. Esta nos indica a su vez el cuartil 1, la mediana o cuartil 2 y el cuartil 3. Recordemos que la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 se denomina rango intercuartil. En sus extremos están dos segmentos que se les conoce como bigotes. Nos indican los valores máximos en la parte superior y los valores mínimos en la parte inferior. Los puntos que están fuera de los límites de los valores máximos o de los valores mínimos indican valores atípicos. Los valores atípicos son valores más grandes o valores más pequeños que el resto de los datos. Para ser considerado un valor atípico, este debe ser mayor que el cuartil 3 o menor que el cuartil 1 en 1.5 veces el rango intercuartil. La representación en forma de estrella señalan valores extremadamente grandes o valores extremadamente pequeños. Y se los conoce como valores extremos. Y para ser considerado como un valor extremo, estos deben ser mayor que el cuartil 3 o menor que el cuartil 1 en 3 veces el rango intercuartil. Ahora, vamos a trabajar con nuestros datos en SPSS. Esta base de datos en la cual vamos a trabajar trata sobre el empleo en el Ecuador en el mes de junio del año 2018. Aquí vamos a realizar el diagrama de cajas y bigotes con su respectivo análisis estadístico por medio de la opción Explorar. En esta ocasión vamos a trabajar con la variable edad y también los valores atípicos. Damos clic en Continuar. Y ahora seleccionamos el tipo de gráfico que deseamos que se nos presente. En nuestro caso, solo el diagrama de cajas. Recordemos también que podemos visualizar en histogramas o detalles y hojas. Damos clic en continuar. Y aceptamos. Nos va a presentar un resumen de los casos de las variables que seleccionamos: edad y sexo, hombre y mujer. Podemos ver que existen 29.463 hombres y 30.495 mujeres, que es la sumatoria, sería el total de la población. La media en los hombres es de 32.01. La mediana es de 28. El valor mínimo es de 0. El valor máximo es de 99. En nuestros descriptivos nos aparecen los diferentes datos que nos permitirá realizar los... Ahí está, ¿verdad? La edad. Esto está hablando de edad, ¿eh? La variable edad. La media de edad es 32 años, ¿no? El que divide 50% arriba, 50% abajo. La edad mínimo es 0 años, la edad máximo, ¿ve? 99 años, ¿ve? El rango es la diferencia entre el máximo y mínimo, 99 años, ¿no?
rango intercuartílico 34 años. Sabemos que el rango intercuartílico es la diferencia entre cuartil 1 y cuartil 3, ¿no? Entonces, eso nos está dando, ¿ya? Y en mujeres igual, ¿no? La edad máxima igual a la edad mínima, ¿ve? ¿Ya? Diferentes análisis que deseemos. En las mujeres, la MED, igual que los hombres, es 0, el valor máximo 99. Nos dirigimos a nuestro gráfico. Aquí podemos verificar nuestros datos. Como mencionábamos, el valor mínimo era 0 y el valor máximo 99, tanto para los hombres como para las mujeres. Podemos ver que los datos están aproximadamente entre los 15 años y los 49 años en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres están concentrados entre los 15 años y un poco más de los 50 años. También podemos notar que en el caso de las mujeres es la línea de la media. Bueno, en este caso no hay valores atípicos, o sea, miren, ve. Pero si nosotros halláramos el diagrama de caja. Nos indica. A ver si nosotros lo tenemos, la data. A ver, ¿dónde está? Un momento. Acá tengo. Reporte de paradas. Los datos ya están corregidos ya, ¿no? A ver, lo que quiero saber es si esta data hemos corregido o no. Profesor, ese es número de horas. Sí, pues, pero si yo quiero ayer tengo esto de acá para que me diga, elimine esos valores, lo que les he dicho. Sí, ya estaba, había esta corrección 4. La corrección 4 era eso de eliminar mayores de 14 horas, ¿no? Sí, profesor. Esto está sin corregir entonces, ¿cierto? La 3. Sí. Necesitamos el sin corregir para que me diga el mismo SPS, retíralo, ¿no? Voy a copiarlo, ¿ya? Ya, control C. Voy a abrir un Excel nuevo para poder. Acá. Control V. Control Z. Pegar solo valores, ¿no? Pegado especial, valores. Solo valores lo he pegado. Entonces, este es el tiempo de parada, ¿no? Mi variable es tiempo de parada. Parado. Archivo, guardar como. Descargas, voy a poner data. Tiempo de parada, ¿no? En descargas y guardar lo pongo ahí. Ahora voy a abrir mi SPS. SPSS. Un momentito, esperamos. Esperamos un poquito.
Ahí está. Vista de datos está acá, ¿eh? Vista de datos, vista de variables. En vista de datos lo que voy es archivo. Voy a importar datos, ¿cierto? De Excel, ¿eh? Del Excel. Me voy, voy a buscar esa data. ¿Dónde está, no? Está en descargas, ¿no? En descargas, ¿cómo lo he llamado? Data, ¿no? Data, tiempo de parada, ¿eh? Ahí está. Y abrir. Ahí está. Y aceptar, pues, ¿no? A ver. El 13 es 11,99 horas. Claro, acá me ha dado entero, ¿no? 12 horas y acá me ha puesto 11,99 horas. Sí, ¿no? No, claro, lo he redondeado, pues, ¿no? Sí. Y las 6 también igual, 12 horas, a ver, vamos a comprobar, ¿ya? ¿Eh? Acá sí, ¿ves? Seguramente está redondeado, nos está dando. Bueno. Ya está ahí acá. Entonces. Gráficos, generador de gráficos. A ver, vamos. A ver, ¿dónde está? Analizar. Acá puedes hallar media, mediana, todo, ¿ah? En descriptivos acá, si tú quisieras hallar todo lo que quieras. Lo paso acá. Opciones. Varianza, rango, desviación, máximo, mínimo, kurtosis, asimetría, todo lo que ustedes desean, ¿eh? O sea, no es nada. Si quisieran hallar acá, lo selecciono, quiero la varianza, desviación, error, media, estándar, kurtosis, asimetría, rango, media, y continuar, si yo lo pongo, aceptar, y me ha hallado todo, que está todito, Rango estadístico. Ya está sacado, jóvenes, ya. Ese valor ya, los máximos valores ya no están acá. Máximo, ¿cuánto tendría que aparecer acá? Profesor, el máximo tiene que ser 12, porque yo también hice así y me salió el máximo. Sí, 12. Ya, eso ya es corregido ya, ¿no? Entonces, la otra data tenemos que sacar, ¿no? O sea, el anterior, el corrección 2, ¿no? Sí, profesor. Y ahí, pues, no, porque acá, mira, ya no hay máximo, ve 12 nomás, 14, bueno, entonces, esas 300 horas. Bueno, ya, así nomás se exporta y ahí pueden hacer todo lo que quieran. Y acá está la explicación cómo se obtiene en este videito acá te enseña a sacar el diagrama de caja, ¿no? ¿Ves? Va acá. Es, a ver, un poquito menos acá. A ver ahí. Dijimos a la pestaña analizar. Estadísticos descriptivos. Seleccionamos. Ahí están los pasos. En el minuto 2.54. Y vas a ver que cuando tú trabajas con la data, el que está... El original sin eliminar esos los 300 y tantas horas... Tu diagrama de caja te va a salir bonito y te va a decir, ¿no? Con los que están fuera de los bigotes ya, o sea, fuera de los bigotes, incluso va a aparecer así. ¿Qué número? Acá, mira, ve, esto es uno, esto es el número uno, ¿verdad?
¿cierto? Dos, ¿ves? Registro dos, registro tres. Entonces, cuando tú haces eso, en tu diagrama de caja acá te va a salir pues así, ¿no? Mira, señor, estos son los bigotes. Y acá está tu, ¿no? La mediana acá. Mínimo. Máximo. Acá está el 50% y eso ya sabes, ¿ya? Esos 300 tantos de acá te va a salir así, ¿no? Señor, sácalo. Eso está en el registro número 1080. Acá te vas, y tú te vas a ese registro 1080, lo buscas en tu, acá, ¿no? Lo buscas 1080, ¿dónde? Ya, esto, ¿verdad, no? Esto es 300 horas, lo eliminas, pues, ¿no? Borrar, así. ¿Me entendieron? Igual, varios te va a dar. El que está más abajito acá, por ejemplo, 200 horas. Acá habrá pues uno de, así, ¿no? Un asterisco así. El registro 280. Ah. 200 horas. No tengo orden. Pero acá sí no va a haber, porque acá sí no va a haber, ¿no? Acá va a haber un montón de esos. ¿Ya? ¿Entendieron, jóvenes? ¿O no? ¿O lo hago? Más o menos. 10 minutos ya para que tomen su algo frío, pues ustedes. ¿Qué tal? ¿Hoy día ha hecho calor o no en la Merced Chanchamayo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, bastante. Sí, bastante. Imagínate, pues, tienen que tomarse algo helado, ¿ya? 10 minutos entonces, jóvenes, nos estamos volviendo a ver.
Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces. Entonces, ustedes sí, eso, el procedimiento es lo mismo, ¿ah? O sea, tendrían que migrar nada más la data, o sea, lo que he hecho, ¿no? Copiar así los valores, ¿eh? Pero ya no de esta corrección 3, porque acá ya lo he sacado ya. ¿Ve? Justo acá está, ¿ves? Si T1 es mayor que 14, ¿ves? Lo he sacado. Acá está la fórmula, ¿ves? Dejar vacío, ¿ves? Esta es la que no está corregido. Acá. ¿No? Esa es la que no está corregido, la 2. Entonces, la 2 es la que está, ¿no? Eso yo lo puedo tranquilamente... ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, control C. Lo voy a pegar acá. Ahí mismo. Pero voy a pegar valores, ¿no? ¿Sí? Ahora sí. Lo mismo, ¿no? El mismo archivo para utilizar. Control G. Mira, casi están los valores altos. Entonces me voy mi SPS. Perdón. Voy a tener que cerrar. Archivo nuevo. A ver, archivo nuevo. Nuevo datos, pues, ¿no? Y acá. Y archivo para voy a importarlo, ¿no? Importar datos, ¿ven? De Excel. Puedes importar datos de todo. Mira, de ese data, Lotus, tantos, ¿no? De Excel yo. Porque es ahí. Y lo tengo en descargas. Se llama data, ¿no? Data. Ahí está. Abrir. Y aceptar. Ahí está mi data. Y una vez que lo tengo ahí mi data, me voy a analizar. ¿Cómo me dice? A ver acá. Es analizar estadísticos descriptivos y explorar, ¿no? Ahora, ¿cuál es? ¿Es este de acá? Este es de acá, ¿no? Analizar estadísticos descriptivos y explorar, ¿eh? Ahí está. Entonces, pasamos. Mi variable es tiempo de parada. Lo paso. Gráficos. ¿Dónde está? No, a ver, vamos a ver un poquito acá. Explorar. E indicamos la variable a la cual deseamos analizar. En nuestro caso, la variable edad. Recordemos que la variable debe ser de tipo escalar. Señalamos la variable con la cual deseamos comparar y añadimos. Damos clic en estadísticos y seleccionamos lo que deseamos visualizar. En nuestro caso, descriptivos y también los valores atípicos. Damos clic en continuar. Y ahora seleccionamos el tipo de gráfico que deseamos que sea. A ver, estadísticos, ¿no? Valores atípicos, ¿no? Continuar y acá en gráficos, ¿no? A
A ver, no, no me está saliendo eso. Necesito la variable dependiente. Nos presente. En nuestro caso, solo el diagrama de cajas. Recordemos también que podemos. Eso es lo que no hay, ¿no? Lo que estoy viendo. Ahí está ya, pues diagrama de cajas, dice, ¿no? Continuar y aceptar, a ver. Diagrama de cajas. Ahí está lo que les dije, ¿eh? ¿Están visualizando, jóvenes? Ingeniero. Me está diciendo, señor, retira el 1049. ¿Eh? Entonces me voy acá. El registro 1049, ¿no? Miren, ve. 313 horas, ¿cierto? Lo elimino, borrar. ¿Quién más me está diciendo, señor? Elimina también el 810. 819. El 819. ¿Cuántas horas de tiempo de parada? Borrar. Entonces voy a borrar nuevamente, ¿ve? Y el 1176, ¿ve? Y el 1176. Ah, no, pues ya no coincide porque he eliminado, ¿no? Pero esto será, pues, ¿no? 74, como he eliminado 2, ¿cierto? Borrar. Y así, por ahí yo voy a ir borrando y esto ya se va un poquito a alargar. Entonces, nuevamente yo le hago entonces, cierro. ¿Deseo guardar los contenidos de visor y resultados? No, no lo guardo. Entonces, voy a borrarlo esta parte de acá ya. No sé, pues. ¿Con cuál de ellos estoy trabajando? No, ya no me ubico ya. De acá creo, ¿no? Ya, analizar. Estadísticos, explorar. Gráficos de cajas y continuar. Y aceptar. Mira, un poquito se ha arreglado, ¿cierto? Pero aún tengo, ¿ve? Este de 1702. Señor, elimina, porque eso me dice, ¿no? La teoría, yo no lo estoy diciendo, el mismo SPS, ¿no? 1702. 22. Mira, ¿ve? 31 horas de tiempo de parada, ¿ve? ¿Ve? Entonces, 1702. ¿Quién más? El 2000. Acá está, en 2121. Hay tres valores, ¿no? 2121. 2121. El 2120 será, pues, ¿no? Ve. Acá está. Después el otro está por acá nomás también, ¿recuerdan? 24 horas, este de acá, ¿ve? El borrar. Por acá nomás está el otro también. No me acuerdo qué valores. Ya, bueno. Entonces lo voy a, nuevamente voy a cerrar esto de acá. No quiero guardar y yo nuevamente quiero
analizar, descriptivos, explorar, gráfico, diagrama de cajas y continuar y aceptar. Y miren, ve, se va arreglando, ve. Pues acá hay el 600, mira, te das cuenta, poco a poco al final vas a tener que eliminar todos los que están fuera. Este es el 601, 2068. El 2068 también te está pidiendo que elimines, ¿no? 2068. Ese de acá, ¿ve? Ese señor de ahí. También el 601, ¿no? El 2197. El 2197. ¿Ve? Ese de acá. Y por acá hay uno también cerquita, bien. No, no, no me acuerdo dónde está. Por acá. Bien, ahí. Voy a seguir esto, borrarlo. Para seguir limpiando. No quiero guardar. Entonces analizar estadísticos, descriptivos, explorar. Ahí está. Gráficos, caja, continuar y aceptar. 2195. Cabe. El otro valor es el 599 y 601. 599 y 601. Ahí está. Y 601, acá, este de acá. Borrar. ¿Quién más me está diciendo borrarlo? 282, ¿no? El 282, señor, también. Está muy mal, ¿ve? Borrar. Entonces, borro ahora esto de acá. No quiero guardarlo todavía. Y nuevamente, analizar. Explorar. Gráficos. Y aceptar. Miren, señores, aún todavía quedan, ¿ve? Pues acá hay uno, el número, el 26, ve, acá este señor es desgraciado acá, el 26. El 26 ya está alto, ¿no? ¿Ve? Ahí está. Entonces, ya cuando hago eso, pues un poco mejor se arregla. Pero en realidad todo, o sea, la teoría te dice, señor, bórrame, elimíname todo eso de... Y acá te sale, pues, mira, ve, mediana, varianza, desviación, máximo, mínimo, ve, rango, todo te sale, ve. Y mira, ve. Mira, se ha arreglado tu... Y la teoría que te dice, señor, que todos los que estén por fuera del bigote, ¿no? ¿Cierto? Todo eso tienes que eliminar y ya tu data te va a quedar limpio. Entonces, eso es lo que yo les he dicho. O sea, lo he eliminado de manera, ¿no? En el Excel, ¿te acuerdas acá? No pasa nada porque estás eliminando los datos atípicos. Lo único que haces es eso. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden limpiar mejor su data y trabajarlo, ¿no? Con el SPS. Y pueden trabajar. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta ahí?
Ninguna, ¿no? Ninguna, profesor. Entonces, terminamos con lo que es de posición, ¿ah? ¿Eh? Percentil, diagrama de caja. Ahora, descentralización, fácil, pues no, acá ya no hay nada que hacer. Mediana, sabes hallar, mediana, media, moda. En tu Excel puedes calcular de la data que tienes, es igual acá, es igual a moda. La función es moda. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? Moda, ¿ve? Esto es. Ahora, ¿quieres el otro? Mediana, moda. ¿Qué más? Media, ¿no? Media es promedio, pues, ¿no? Media o... ¿ve? Promedio, ¿no? La media es igual a promedio. ¿Ve? Promedio. Con esta función. Ya, yo creo que ahí no hay nada que hacer y ustedes saben calcular esta parte. Y acá ejemplitos, ¿no? Dice mediana es la que divide en dos partes iguales, ¿no? Ahí está el 5. Mediana. Cuando hay dos medianas, los dos del centro se dividen, ¿no? Ahí está. La media es la media aritmética, tu nota, ¿no? Cuando sale de los dos. La moda es el que más se repite. Ya, pues, esto dije que es descentralización. Ya no hay nada que hacer, lo voy a pasar por eso. Igual, puedes tener cualquier dato de acá. Entonces, te has dado cuenta en tu SPS acá. Acá tienes todo, ¿ve? Máximo, mínimo, rango intercuartílico, ¿ve? Varianza. Todo eso. Ahí lo que vamos a ver es, ¿no?, un poco de la teoría, ¿no? Ahí está. Acá tendríamos en este caso, ¿ve? Igual altura, la mediana, ¿ves? El dato que divide 50% hacia arriba, 50% hacia abajo, ¿no? Unimodal es así, una sola moda, cuando hay bimodal, dos modas y multimodal, ¿ve? Aquí simplemente esos ejemplos de algunas fórmulas. Bueno, ¿cómo se calcula la media? Así, ¿no? Sumatoria de todas tus notas entre, por ejemplo, tú tienes dos notas, ¿no? Consolidado uno, consolidado entre dos, ¿sí o no? Esa es tu fórmula, pues. ¿Y cómo se halla cuando es para datos, cuando hay tabla, ¿no? ¿Ve? Límite inferior, límite superior, ¿ve? La frecuencia y tu fórmula también para que halles. O sea, esto es para datos agrupados, organizados en tabla, ¿ve? Así. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Y ejemplo de con variables en intervalos, ¿ve? Para que haya una formulita para que puedas calcular. Y el ejemplo, ¿ve? Para que puedas calcular. La media aritmética para datos agrupados. La mediana para datos agrupados. Y algún percentil también, ¿ve? Entonces, creo que acá no hay nada. Ahora lo que es variabilidad o dispersión. Creo que este tema está más adelante, yo recuerdo. Más o menos el estilo voy a ver. Ah, sí, mira, ¿ve? La cuarta semana es solamente acá medidas de tendencia central y posición nada más esta semana, mira. Medidas de resumen para variables cuantitativas, o sea, medidas de tendencia central y de posición. Hemos visto los dos justos, de tendencia central y de, hemos visto los dos. La próxima semana vamos a ver esa parte. Entonces vamos un poquito a aclarar, esto ya es próxima semana de dispersión. Entonces hay que un poquito hacer más o explicarles este detallito de acá. Entonces, los de posición quedó claro, ¿no, joven? Percentil, ¿cierto? Tu diagrama de Tukey, ¿no? De bigotes. Lo único que este bigote lo ha invertido, ¿no? Esto de acá simplemente está así, ¿no? Así está, ¿sí o no? Máximo mínimo, ¿eh? Nada más. No hay nada que hacer. Eso ya quedó claro. ¿Ve? Por eso dice, es costumbre que los bigotes no lleguen hasta los extremos, ¿no? Sino hasta las observaciones que se separan de la caja en no más de 1.5 rango intercuartil. Todos los que estén por fuera de los bigotes, elimínalo, ya te he dicho. El mismo SPS, ¿has visto cómo te está diciendo el señor? Retira esos valores, está malogrando, ¿no? Entonces, de ahí. ¿Ya? Entonces, esta partita vamos a explicar un poco más para que ustedes me puedan trabajar.
Número de años de escolarización, dice 3, 4, la frecuencia, el porcentaje y porcentaje acumulado. Entonces, mayor o igual al 20%, ¿sí? Son interpretación de gráficos nomás, ¿no? Un poco para ver. Entonces, esta parte un poquito más vamos a explicarles, ¿ya? Porque esta semana es hasta lo que es medidas de estadísticos de centralización. Entonces, los conceptos de media, moda, mediana, ya creo que está claro ya. Lo que un poquito quizás sea para datos agrupados, ¿no? Entonces, la mediana es el dato que separa 50% hacia arriba, 50% hacia abajo. La mediana es eso. Moda es el dato que más se repite, ¿no? ¿Visto? Puede haber unimodal, bimodal, dos modas o multimodal. ¿Ya? Entonces, fórmulas para hallar, en este caso, por ejemplo, la media. Si hablaras de tu nota, es pues así, ¿no? Sumas tus dos notas entre dos. Si tuvieras tres notas entre tres, es promedio, ¿no? Aritmética, media aritmética también lo conoce. El problema es, el detallito está acá cuando es datos agrupados. ¿Cómo sería la media? Mira, a ver. Cuando tienes una tabla ya, la media, ¿cómo se halla? Sumatoria de X sub Y por N sub Y sobre N. Y el cuantil de orden alfa. Y es el menor intervalo que tiene frecuencia acumulada superior, ¿ve? Alfa por N. Donde alfa es 0,5 es mediana. ¿Ve? Pues, ¿cómo calculas la mediana cuando hay datos agrupados? Así como acá. Mira. La mediana, acá nos indica, es el cuantil, ¿no? La mediana es el 50%, 50% que divide. Entonces, el cuantil acá de 0,5, ¿sí? Es el alfa. Ahí. ¿Ya? 0,5, eso es el valor de alfa, pues, acá. Es igual LI menos 1. ¿Qué cosa es ese LI? LI es el iésimo menor intervalo que tiene frecuencia acumulada superior. ¿Eh? O sea, si tú eliges I, por ejemplo, si tú eliges esto de acá, por decir, esta fila, para ti esto es el I. Y entonces, ¿qué cosa es el LI menos 1? Es el ante el. Si esto es el I menos 1 es esto del anterior, ¿sí o no? Por alfa por N menos N sub I, la frecuencia acumulada. N sub I, o sea, te estás refiriendo a esto también, ¿sí o no? ¿Sí? Sobre NI es este de acá también, ¿eh? Por LI menos 1. Entonces, esa formulita hay que aprendernos, ¿ya? Si quisiéramos calcularlo. Entonces, acá tenemos un poquito ya más ejemplo con variables en intervalos. El peso entre 40 y 50 kilos, marca de clase es el promedio de sus 40 más 50 entre 2, 45, ¿cierto? Marca de clase. La frecuencia. ¿Cuántas personas hay entre 40 y 50 kilos? 5 personas, la frecuencia. La frecuencia acumulada sabemos que es 5. Entre 50 y 60 kilos que pesan, ¿cuánto es el promedio? 55, ¿se entiende? La frecuencia, hay 10 personas que pesan entre 50 y 60 kilos. ¿Ya? Ya sabemos nosotros. Este de acá, ¿cómo se trabaja? Esto de acá, si trabajaras en papel, esto es abierto y esto es, perdón, esto es cerrado y está abierto, ¿cierto? Así es, ¿cierto? Jóvenes. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, eso ya, ustedes saben eso, sino que acá como está así, ¿no? Ya. Entonces, ahí se entiende, ¿no? Entonces, entre 100 y 130 kilos, ¿cuántas personas hay? 3 personas, ¿ve? Frecuencia, pues. Los obesos, ¿no?
Y el promedio de 100 más 130 entre 2 marca de clase, 110. La frecuencia acumulada sabemos ya. O sea, ya eso hemos aprendido la semana pasada. Esto viene acá. Esto. El más el 10. El más el 15, ¿ve? Sí, va sumando. Entonces, la cantidad total de personas que hay es 58 personas. Entonces, ahí no hay nada que hacer en la tablita. ¿Ya? Este es el ejemplo, ¿ve? Esa misma tabla está acá. Esta misma tabla está acá. ¿Cómo calculamos la media ahí? Miren acá este símbolo. ¿A qué se refiere ese símbolo? ¿De población o de muestra? De muestra. Muestra. ¿Qué cosa es? ¿Es la media, sí o no? Sí, es la media. O sea, lo que está diciendo es, ¿cuál es la media de los pesos? Ah, la media de los pesos. ¿Ve? Claro, lo que está queriendo es la media de los pesos, pero datos están agrupados en tablas, ¿no? Entonces, es sumatoria de X sub Y, que es marca de clase, por N, ¿no? Sobre N, ¿ve? Por N sub Y. Entonces, es 45. ¿La media dónde más o menos estará? Entre 60 y 80. ¿Ve? Porque en la acumulada, te das cuenta, si hay 58 datos... La media estará pues más o menos 29, ¿no? 29 y 29 está en qué, acá, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces, por eso es que acá 45 por 5, más, o sea, es la media en este caso, lo que está hallando es, ¿ve? 45 por 5, ¿ve? Los dos valores de acá. Ustedes pueden ver. Marca de clase, ¿ve? Este de acá, pues, marca de clase. ¿Ve? Acá. Y sale entre 58 la cantidad total, pues, ¿ve? 69,3. Así se halla en este caso la... ¿Qué cosa es esto? Medio. Medio. Medio o promedio, ¿no? De peso. Todito, entonces, ¿no? Al final habrá 115 por 3, ¿ve? ¿Ve? Acá. Entre 58, que es la cantidad, ¿no? Total de personas, sales. Entonces, el promedio de los pesos es 69,3 kilogramos. ¿Cómo hallas la mediana? Ah, la mediana, ¿ve? Que es 0,5, ¿ve? Mediana. Límite inferior, ¿no? Entonces, la mediana, si hay 58 datos, la mediana, ¿en dónde está más o menos? ¿En el 29, sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profesor. En el 29. ¿Y dónde está contenido entonces el 29? Del intervalo de 60 y 70. Claro. Acá está, pues, el 29, porque hasta acá 36, ¿ve? Entonces, lo reemplaza, ¿ve? El anterior... ¿Eh? 60 más fórmula, ¿no? ¿Cómo está reemplazándolo? ¿Eh? La mediana se calcula así, el anterior, ¿no? Y ahora el percentil 75, bueno, ¿ves? 0,75 límite y también igual ahí. ¿Y la moda dónde está? ¿Dónde hay más frecuencia? El... Claro, ¿dónde hay mayor frecuencia entonces? 20. Acá, ¿ve? Acá, señor, acá. 65, entonces la moda, por eso moda, 65. Nada más. Entonces es para que reemplaces, ¿no? Y si gustas buscar más ejemplos, hay un montón de ejemplos de tablas, ¿no? Aplicarlo. Entonces puedes calcular para datos agrupados también tu media, moda y media. Bueno. Entonces, lo que ustedes me van a hacer es, jóvenes, sacarme todos esos datos
Me van a trabajar lo mismo que he hecho, ¿ya? Pero ya limpio me van a dar. Esta gráfica me van a tener que hacer con el SPS o con el Excel, ya pueden ustedes trabajar. Desde acá, ¿eh? Entonces, ustedes tienen esa data que les he mostrado hace un rato, ¿no? Entonces, ustedes van a hallar pues todo, ¿no? La media del tiempo de parada. Claro, media de tiempo de parada. Máximo, mínimo, rango. ¿Sabes qué cosa es rango, no? Rango intercuartílico, ¿sabes? ¿Qué cosa es rango intercuartílico? El 50%. No. Rango intercuartílico es la diferencia. Ah, de cuartil 3 menos el cuartil 1. Cuartil 3 y cuartil 1, ¿no? Entonces, todos esos datos van a sacar ustedes. ¿Eh? Y el diagrama de cajas. Pero ya ustedes ya no me van a demostrar estos ya. Ya. Acá estoy para eliminar, ¿ve? No lo he eliminado completo. Necesito con todas esas datas. ¿Quedó claro, jóvenes, ese trabajo? ¿Solo es ese cuadro descriptivo en general? Sí. O sea, la media moda, mediana y acá entonces yo lo voy a dejar acá. Voy a aperturar la tarea. Eso ahorita lo trabajan, ¿no? Pero yo he dicho estadística, unidades, acá, ¿no? La semana 3, tarea, ¿no? Práctica 3, bueno, práctica 03. Acá me van a liar de esa data de CNSAC, ¿no? Me van a limpiar con el SPS. Les recomiendo el SPS porque es el que te recomienda ya qué datos sacar, ¿cierto? Guardar. Entonces acá lo voy a poner del archivo. Del archivo, ¿cómo se llama? CNSAC, ¿no? De la penúltima corrección, ¿sí o no? Sí, genial, o sea, no. Corrección 3. Bueno. Es que la corrección 3 ya estaba eliminado, ya los datos extremos, jóvenes. ¿Cómo lo pongo? A ver. La corrección 2, entonces, profesor. Ajá, de la penúltima corrección. Por eso estoy poniendo penúltima. Del archivo CNSAC de la penúltima corrección. Corrección. Exportar, ¿no? Al SPSS. Y hallar la media, moda, mediana, rango intercuartílico, rango sí sabemos, ¿no? Diagrama de caja, o oh, eso es bigotes, ¿no? Bigotes. Para finalmente eliminar los datos atípicos. ¿Sí se entiende, no, jóvenes? Entonces, el archivo CNSAC de la penúltima corrección, de esa data nada más, ¿no? De la última corrección del tiempo de parada, ¿no? De la variable tiempo de parada. Claro, es la variable. Tiempo de parada, exportar al SPS. Eso es lo que he hecho, ¿no? Del SPS lo he exportado.
y hallar la media, moda, mediana, rango intercuartílico, rango, diagrama de caja y bigotes, para finalmente eliminar los datos atípicos. O sea, ya no me van a mostrar ustedes ya con esta data de acá. Se va a entender todo esto de acá, la desviación, que se hallen, la desviación, todo, pues, pero lo mínimo que lo estoy pidiendo es eso, ¿no? Y finalmente esto ya me va a ver. Inicialmente estaba feo, ¿no? Pero ahora mira un poquito, se arregla. Y si se eliminan esos datos atípicos, se va a eliminar, se va a trabajar mejor. Y con esa data que queda ya limpio, que queda acá, con eso sí puedes trabajar. Ahí sí puedes hacer estadística, pues, ¿no? Inicialmente estaba, pues, todo una desgracia. Entonces, no se puede. La entrega, ya saben ya, hasta el... Eso es la fecha máxima, no es que sea hasta ahí la fecha. En realidad el trabajo es que me entreguen ahora a las 7:45 cuando termina las clases, ¿no? El día lunes, ¿no? ¿Lunes cuánto es? 10. Lunes 10. Octubre, ¿no? Octubre. ¿Estamos bien? Claro, 10 de octubre. Hasta las 23:59. Ya pues, eso va a tener que enviar entonces. ¿Alguna consulta de la tarea, jóvenes, de la práctica de hoy día? Profesor, el SPS tendremos que descargarlo para hacerlo, ¿no? Ah, sí. Pero no se preocupen, el SPS les dan un mes de prueba. Descárguenlo, está en internet. ¿Ya? Descargar SPS, recuerdo, un mes te dan de prueba. Van a tener un mes. De ahí sí tienen que activarlo, ¿no? Descargar SPSS. Ahí pues para también, ¿no? Algunos ya con la clave de activación, bueno, ya cada uno, ¿no? O si pueden, es que en el Excel nomás, el Excel no te dice qué datos sacar, ¿cierto? No, ingeniero. Ya, y lo ideal sería tus datos, joven, ya sin estos de acá, ya pues, ¿no? O sea, en el Excel lo borres todo esto, ¿no? O sea, acá borrarlo así uno por uno, ¿cuánto tiempo te va a tomar, no? Limpio ya tu dato, pues, o sea, acá hay más vacíos, ¿no? Entonces, en el Excel lo borras todo lo que no está y ya lo importas acá. Y lo que te va a hacer, o sea, el Excel ya tiene que estar limpiecito así cuando tú tienes, ¿no? Así, ya sin estos de acá, pues. No vas a eliminarlo así, pues, como yo lo estoy haciendo, ¿no? O sea, no vas a eliminar así, pues. O sea, no vas a coger esto de acá o eliminarlo así, ¿no? Tienes que encontrar una función, eliminar toda la fila, ¿no? Así, ¿ve? Ya limpiecito ya tu dato tiene que estar, ¿ve? Y cuando esté limpiecito ya acá, los valores altos iba a estar acá, ¿no? Recién lo importas acá, a tu SPS y ya está. Y cuando hayas tu diagrama de bigote de caja, te va a decir qué valores sacar y a limpiecito. Entonces, vas a tener una data más real, ¿ven? Todo lo que puedas. ¿Ya? Entonces, el SPS sí tienen que descargarlo, jóvenes. Pero de prueba te dan un mes gratis. Eso sí me consta, ¿ya? Descárganlo y te va a dar un mes de prueba gratis. De ahí sí se te va a bloquear y te va a pedir que actives, ¿no? Otra consulta, jóvenes. Ingeniero, es sobre los datos. No le entendí muy bien. ¿Lo vamos a sacar de la corrección 2 o la corrección 3? Esto lo voy a adjuntar, ¿les parece? Este de acá es, ¿no? Tiempo de parada, ¿no? Sí. Ya. Entonces, mejor los cargo ahí, ¿eh? Para que no se eviten problemas acá en la tarea 3. Editar y lo voy a cargar ese archivo. Adjuntar archivo. Entonces está acá, ¿no? Tiempo de parada, ¿ve?
abrir. Y acá diría, ¿no? Del archivo tiempo de parada, ¿no? Ahí está, ¿ve? El archivo tiempo de parada exportado al SPS, ¿no? Exportar los datos al SPS y hallar la media de todo lo que estamos viendo. Para finalmente eliminar los datos atípicos. ¿Ya? Ahora sí, está mejor, ¿no, joven? Sí. Ya le estoy pasando ya este archivo. Solo tendrían que eliminar los datos que están, ¿no? Llegados. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Quedó claro la tarea entonces? Bueno. Entonces, jóvenes, nos vamos a quedar ahí. Tengan una bonita semana, pues, ¿no? Recién estamos martes, ¿ya? Y nos vemos la próxima clase si no hay ninguna consulta. Ah, no, pues la asistencia, disculpen. Ah, no, pero ya igual, pues a todos les voy a poner acá intranet. No se me está olvidando eso, ¿ves? Pasa. Ahorita trabajen esa práctica, ¿no? Para que ya no estén ahí preocupados, pues. Ahí está. Entonces, guardar asistencia, ¿no? Ya. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana a trabajar, entonces. Hasta luego, Inge. Y jóvenes, nos vemos. Pónganse a trabajar ahorita y nomás pueden trabajar, o cerrando, ¿no? Para que ya no tengan la práctica.